Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? A ver, las niñas, ¿cómo estamos? ¿Y los niños? ¿Y las mamitas? ¿Y los papitos? ¿Y todos, cómo estamos? Qué bueno, me alegra esas vocecitas de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestras mamitas y de los papitos que nos están acompañando. Quiero agradecer al personal delegado que le ha puesto manito al bolsillo y estamos generando esta actividad con sumo cariño para todos ustedes, niñas, niños, adultos mayores, papitos, mamitas, en este mes que nos une el Niño Jesús. Gracias a nuestro Niño Jesús, en todo el planeta las familias se reúnen alrededor, aunque sea de un arbolito, de un nacimiento o de un abrazo entre familia, papá, mamá, hijos. Esa es la Navidad que año a año une a la familia peruana. Y estamos acá en las instalaciones del legado para decirles, niñas, niños, esta presidenta, mamá también de dos hijos, pero también hija de una familia numerosa, somos 12. Los abrazamos con todo corazón a cada uno de ustedes y a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. En cada sonrisa de una niña, en cada sonrisa de un niño, en cada alegría de una hermana adulta, de un abuelito, de una abuelita, nace nuestro niño Jesús. Que este 25 de diciembre, el 24 por su noche, 25 de diciembre, que la paz reine en cada uno de vuestros hogares. Que nuestro niño Jesús llegue a nuestros corazones y nos haga sentir ese amor de hija, de nieta, de abuelo, de hermano, de tía, de tío, de vecina, de amigos. Así es que disfruten de este día, disfruten de este momento. Creo que la única forma de que nuestra sociedad pueda seguir avanzando es que la célula de la sociedad, que es la familia, se fortalezca cada día más, se proteja cada día más y cuenten con esta mujer provinciana que es vuestra hermana, vuestra abuela, vuestra tía, vuestra hermana, vuestra hija. Aquí estoy y cuenten conmigo para siempre. Un abrazo y disfruten de este día. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, señora presidenta. Señora presidenta, también tenemos el saludo de algunos niños que